Baeza es una ciudad que ha estado continuamente habitada. La huella que cada periodo ha dejado en ella le valió en 2003 la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que hay lugares que hablan por sí mismos. Baeza lo hace desde sus calles empedradas, desde los muros de sus edificaciones monumentales, desde su entorno olivarero. Siguiendo esta voz, hoy vamos a conocer un restaurante familiar muy arraigado en la zona. Abierto en 1953, siempre ha estado muy vinculado al aceite de oliva virgen extra. De hecho, cuenta con su propio olivar. Hasta allí nos vamos a ir para conocer a Damián Salcedo, uno de los hijos del fundador y responsable de la almazara. Empezó el sueño de mis padres, sobre todo de mi padre, que era un apasionado del aceite de oliva, y aquí empezó el sueño de poder hacerle el aceite a mi madre para llevárselo al restaurante. Entonces, posteriormente, pues se hizo la almazara Viana en el año 1997 y pues ahí molturamos y hacemos nuestro propio aceite para el restaurante, para Juanito. Óleo Viana es una almazara familiar con una producción y una distribución limitadas. Su aceite de oliva virgen extra tiene una muy alta calidad y es el fundamento y la razón de ser de la cocina del restaurante Juanito. Creo que nos amamantaron con aceite de oliva, quiero decir, para nosotros no tiene tanta importancia el usar en cocina el aceite de oliva virgen extra porque desde pequeñitos no hemos visto otra cosa, entonces es una particularidad y es una alegría inmensa que hoy en estos momentos la gastronomía, cualquier cocina que se precie, pues tenga que estar usando un aceite de oliva virgen extra, cuando no era así hace 20 o 25 años. Hace 20 o 25 años las cosas eran de otra forma, incluso nos podían achacar en algunos momentos hasta de catetos por usar aceite de oliva, porque lo guay era usar mantequillas, usar otro tipo de grasa. Entonces, estamos viviendo un sueño increíble, un sueño que se ha convertido en realidad con unos magníficos aceites, con unas calidades increíbles en la provincia de Jaén y además, pues con eso, trasladado al tema de la restauración y concretamente en Juanito, pues a mí no me duelen prendas en decirlo, fuimos los primeros, creo que somos el templo del aceite de oliva en la provincia de Jaén y bueno, pues hemos vivido como cocineros de mucho prestigio, han conocido el aceite de oliva virgen extra a través, pues un poco de la pasión que tenían nuestros padres por él. A mí es mi vida, el campo es mi vida, el olivar es mi vida. Yo no entendería vivir sin esto. Yo tengo dos pasiones grandes, una que me dan una tranquilidad increíble en mi vida, que es el campo, pero el campo es el olivar. Otro tipo de campo no me produce la sensación de paz que esto, y otro el mar, que son dos cosas que me apasionan. Entonces esto para mí es pues, un privilegio. Volvemos a Baeza con ganas de conocer este restaurante con solera. Hace años, en 1977, cambió el centro de la ciudad por su actual ubicación, a la salida de Baeza, en un espacio amplio y de fácil acceso. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Que acabo de estar con tu hermano en la almazara, sí, me acaba de explicar todo el proceso del aceite, del olivo, sí. Y ahora quería venir aquí porque quiero ir a ver cómo el restaurante, la cocina y que me enseñes todo. Perfectamente. Hay que decir que nosotros aquí amamos la cocina tradicional, la defendemos. A través, la correa de transmisión, digamos, es nuestro aceite de oliva virgen extra, ese que hemos visto en nuestra almazara, en nuestras olivas. Esa es nuestra razón de ser aquí. Es decir, nosotros aquí no hacemos otra cosa nada más que a través de nuestros platos, no de nuestras creaciones, porque lo que hacemos ya está inventado, sino lo que hacemos es un homenaje a la cocina tradicional de nuestra tierra, de Jaén, de nuestra zona de Andalucía. Es un homenaje constante a través del aceite de oliva virgen extra. El restaurante Juanito lleva muchos años atrás, desde que tus padres lo crearon. Cuéntame cómo ha ido variando esa carta en los últimos años. Realmente el restaurante Juanito ha cambiado en muy poco. Es decir, la base de nuestra cocina es la cocina tradicional. Nosotros respetamos al 100% las creaciones que vienen de antaño, de nuestra abuela, de nuestras abuelas, de nuestras madres. Lo único que sí realmente ha variado algo es en la utilización del aceite de oliva virgen extra. Ahí sí hemos cambiado. Respetamos más qué tipo de aceite utilizamos y luego también aligeramos un poco los platos. Yo recuerdo los años 70, 80, cuando yo era pequeño, o era más joven, pues que veía yo que a los platos de mi madre en la cocina le salían un dios de aceite a sus creaciones, a sus platos. Entonces eso ya hoy no existe. Hoy los platos se han aligerado. Se emulsionan mucho más el aceite con vinos y vinagres, por ejemplo, en el escabeche. Entonces, en ese sentido sí ha cambiado. Pero lo que es la forma, lo que es realmente el corazón de la cocina, sigue intacta. Vamos a preparar una perdida en escabeche, que es, digamos, una forma de cocinar los alimentos y, en este caso, también de conservarlos. Ponemos las perdices en un recipiente bien acomodado y todo en crudo. Lo vamos partiendo y añadiendo cada uno de los ingredientes y una cosa muy importante es que siempre, para que haya, digamos, ligue bien el aceite, el vinagre y el vino, la proporción exacta es 2 partes de aceite, 1 parte de vinagre y 1 parte de vino, quizás 1,5 partes, dependiendo. Y bueno, un poco más, la perdí en media hora, 3/4 está lista, dependiendo lo grande que sea. Y bueno, luego después la dejamos enfriar. El escabeche siempre es mejor de un día para otro y el resultado es este. Ahora lo que vamos a preparar es un lomo en adobo. Aquí por esta zona en Baeza, Jaén, sobre todo Baeza, un plato muy típico de Baeza. Nosotros cogemos un mortero, ¿vale? Y un poquito de ajo, lo majamos junto con lo que sería la matalaúva. Una vez que lo majamos, lo que hacemos es coger un recipiente, lo echaríamos todo con un poquito de pimentón, una pizca de orégano y un pelín de canela y su sal, y lo moveríamos, ¿vale? Lo moveríamos con un poquito de agua, ¿no? Para que hacer el adobo. Y luego lo que tenemos que hacer es nuestra cinta de lomo, preferentemente de la cabezada, que es donde la textura que tiene, por lo menos a mí me gusta más, resulta más melosa, más tiene más grasa. Pues nada, lo cortaríamos en cuadraditos, así como de 4 dedos aproximadamente, y esto iría a remojo. Este es el misterio del adobo, esta es la esencia, aquí es donde va a reposar durante 10 días, 7 días, dependiendo, a buena temperatura, 4 grados, y lo dejamos ahí. Una vez que ya lo hemos cocinado, a un fuego muy lento, el resultado es este. Y esto, una vez que está cubierto de aceite, como digo, puede estar el tiempo que queramos, durante 10 días, 15 días, no hay problema. En 1953, Juan Salcedo y su mujer, Luisa Martínez, inauguraron Casa Juanito. Era un mesón al que acudía gente de toda la provincia, atraída por sus tapas y raciones. Hoy, todos sus hijos trabajan en el negocio familiar, que ha ampliado su espacio, pero que mantiene viva la tradición de la cocina de Luisa. Juanito empezó a estudiar, pero como era el mayor de todos, y su padre tenía una taberna y una tienda, que eso era muy normal antiguamente, una taberna y una tienda, así salía la casa adelante. Pero Juanito hacía falta en su casa, entonces se quedó en la taberna. Luego ya fue mayor, ya vino de la mili, y ya se quedó con un traspaso en Los Soportales, que por cierto es esa casa nuestra todavía. Y ahí arrendó un local y allí es donde nos establecimos. Tenía 23 años y yo no tenía 22 cuando ya nos casamos, y de ahí fue nuestra taberna. Y así fue, así ya tuvimos 5 hijos: Damián, Antoñita, Loli, Juan Luis, Pedro y Juan Luis, que Juan Luis es el último. Luisa, es un restaurante familiar, pero sobre todo con mucho éxito, mucho reconocimiento. ¿Qué se siente? Pues de verdad que mucha satisfacción, porque de la nada empezamos con una taberna, luego ya fue mesón, luego ya después compramos esto y fue ya restaurante y hotel. O sea que poco a poco, como la hormiguita, ¿sabes? Poco a poco. Y otra cosa que Juanito me ayuda muchísimo, me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Me ayudaba a bañar a los nenes, porque teníamos 5 chiquillos, uno que se estropeó, si no 6, es demasiado chiquillo para los tiempos que estábamos, y me ha ayudado muchísimo. O sea que era para mí el alma, y yo digo que era como un tornillo y la tuerca, era el tornillo y yo la tuerca, o al revés, pero que estábamos siempre pendientes de nuestro negocio. Y sí. I'm packing my grip and I'm leaving today, 'cause I'm taking a trip. Desde cualquier punto de vista, Jaén siempre nos devuelve la imagen de una ciudad hermosa. Hoy nos vamos a acercar a una de sus versiones más dulces, la que nos ofrece Curro y Caty, que después de formarse y trabajar en centros de prestigio y restaurantes de alta cocina, han abierto Pastelería Obrador en el Paseo de España, frente al Parque Juan Pablo II. Nos conocimos en el restaurante Martín Berasategui, los dos. Ella trabajaba en la partida de pastelería y yo trabajaba en una partida de carne y pescado. Y en los ratos que teníamos libres estudiábamos en una escuela de pastelería. Pues nos empezó a gustar la pastelería y pensamos que aquí en Jaén todo lo que habíamos aprendido por ahí iba a ser una buena idea poner una pastelería de ese estilo aquí en Jaén. Cuéntame, porque tenemos aquí unos cuantos pasteles, pero son diferentes a las pastelerías tradicionales. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una pastelería normal a vosotros que sois de alta cocina? Pues nosotros elaboramos el producto aquí prácticamente fresco a diario. Todo se hace aquí en el obrador que tenemos y se va elaborando todo. La caducidad de los productos es súper breve, duran un día o dos. Entonces no son productos congelados, ni vienen de ningún sitio, ni nada. Así que cada día le podemos ir dando un toque diferente y sorprendiendo al cliente cada día. Yo sé que, aparte, estos pasteles tienen un poquito menos de azúcar que otros normales porque utilizáis otros ingredientes. Sí, nos gusta mucho usar las frutas, toques de sabores ácidos, galletas naturales, y le ponemos poco azúcar para que el resto de los sabores resalte un poco más, no estén tan empalagosos, o sea, para que el dulce no canse al comerlo. Berry Taller de Dulces cuenta con un local muy acogedor y moderno, donde podemos acompañar los pasteles con cafés, tés, batidos y zumos naturales, siendo un lugar ideal para poner el postre a nuestra comida. Esta es nuestra torrija que hacemos aquí en casa. Es de pan brioche, que lo encargamos a un panadero de aquí de Jaén. El baño es con un poco de limón, vainilla, los sabores tradicionales. Intentamos dar nuestro toque diferente, agregándole especias como cardamomo, pimienta de Jamaica. Aquí colocamos nuestra salsa de cacao con nuestra torrija templada, que es así como se aprecia mejor los sabores de las cosas, un poco templado. Lo dejamos caer y aquí hacemos como mención de que le ponemos almendra poniendo este granillo. Nuestra torrija lleva una crema de almendra que hacemos aquí en la casa, que es con crema pastelera y almendra y harina de almendra, y después la caramelizamos, como lo va a caramelizar ahora Curro. Esta crema ayuda a que el caramelizado dure más tiempo y tenga esa textura crujiente durante mucho tiempo. Y después se termina con un helado de dulce de leche. Y así combinamos la temperatura de la torrija, que está un poco templada, con el helado, y así se lo servimos al cliente. Ahora, nosotros nos intentamos caracterizar por nuestros bizcochitos, que todos están hechos con aceite de oliva. Aquí aceite de oliva de Jaén. Este es de cacao con aceite de oliva. Nosotros le ponemos un corazón de una confitura casera de frambuesa a cada uno. Y después con una trufa de cacao por encima. Todos nuestros bizcochos no llevan mucho azúcar. Nosotros intentamos que nuestra pastelería sea diferente a las de las demás, que no tenga tanto contenido en azúcar. Y ese puntito que tiene del amargor del cacao, esa confitura de frambuesa ayuda a que salte más el sabor al cacao. Y así pues conseguimos un bizcochito equilibrado, de tanto de azúcar, un poquito de acidez. Ahora, este es nuestro famoso tarta de zanahoria, que a todo el mundo le gusta, porque aquí la hacemos en la casa desde cero y lleva ingredientes secretos. Bueno, como yo soy de México, pues la tarta de zanahoria se hacía allá en mi casa y pues le metíamos trocitos de naranja, de plátano, lo que no lleva normalmente una tarta de zanahoria. Y es una crema de queso, que la original crema de queso lleva mantequilla, pero nosotros intentamos eliminar esa parte de la mantequilla y hacerlo solamente con nuestra nata fresca y queso. Intentamos siempre, lo que se puede, la mayoría sí, intentamos dejar de un lado la mantequilla, que no es mala la mantequilla, que la mantequilla también es buena, pero ya que estamos aquí en Jaén y el aceite de oliva es tan famoso y tan bueno, pues intentamos que todos nuestros bizcochitos tengan aceite de oliva. Y este es nuestro carrot cake. Este es un bizcochito nuevo que acabamos de sacar, que es de té verde, matcha, con aceite de oliva también. Y lleva un corazón de chocolate blanco y yogur. Eso es para que dé un poquito de dulzor a ese té matcha que es un poco fuerte al probarlo. Y lleva una mousse de aceite de oliva, fuerte de la primera prensa. Pues ahora vamos a hacer los roles de canela, que es una masa parecida al brioche, pero no es el brioche. La hacemos aquí desde cero, desde casa. Son muy tradicionales en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos se ven mucho, pero normalmente en el norte de Europa se come mucho. Es un bizcochito que se come templado, caliente, que lleva especias y canela en el centro. Y es un rollito así, que se puede comer con muchos toppings, con fresas, con frambuesa, con muchas salsas diferentes. Así, con la dosis justa de azúcar y desde su taller abierto a todas las miradas, estos jóvenes y experimentados reposteros se están ganando los paladares de los clientes que acuden a su local recién estrenado. Nosotros continuaremos nuestro recorrido por alguno de los muchos planes perfectos que ofrece esta provincia. And make the San Fernando Valley my home. Nos hemos venido hasta Linares para comprobar lo que todos saben en Jaén. Y es que si quieres salir de tapas, este es el lugar. En Linares, las tabernas son tradición. No hay nada más que pasear por sus calles para entender que aquí se disfruta del tapeo. Hemos quedado con Juan Carlos Trujillo, un chef de prestigio que consiguió ser finalista cocinero revelación en Madrid Fusión y que hoy forma parte del nuevo panorama gastronómico andaluz. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo tú por aquí? Pues que he venido aquí a Linares, quería visitar tu bar. Vale, lo vamos a ver después, pero primero vamos a ir también conmigo al Castillo de Canena. Vamos a ir a coger unos aceites de oliva virgen de esta temporada y ya vamos hablando por el camino. Venga, me parece perfecto. Genial. Jaén no sería Jaén sin el aceite de oliva. Juan Carlos nos ha traído a la localidad de Canena para que catemos uno de los grandes aceites de oliva virgen extra del mundo, el Castillo de Canena. un producto que acumula más de 100 premios nacionales e internacionales. Bueno, Teresa, acompáñame. Tengo el placer de presentarte a Paco Mañó, que es uno de los propietarios de Castillo de Canena. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, el castillo es propiedad de la familia, es un castillo calatravo, primero fue castillo árabe, luego después de la conquista de esta parte oriental de Andalucía, pues pasó a ser un castillo calatravo y de la Orden de Santiago, y después a partir de 1536 el secretario de Estado del emperador Carlos I, don Francisco de los Cobos, que había nacido en Úbeda, lo encarga su reestructuración total a un arquitecto muy conocido, el gran artífice del renacimiento andaluz y jienense, que fue Andrés de Vandelvira. Bueno, pues vamos a catar en primer lugar esta arlequina, su primer día de cosecha. Vemos con que lo olfateemos, con que tengamos en cuenta un poco el sabor, el aroma. Vemos que es un aceite clorofilado con un amarillo dorado verdoso. Vemos que es un aceite denso. Y inmediatamente, simplemente con el olfato, estamos y podemos comprobar perfectamente cuáles son sus características sensoriales. Aquí tenemos, en el arbequino, pues tenemos la almendra verde, tenemos la hierba, tenemos también un poco toques de manzana, es decir, es un aceite con una... A ver, ¿qué te parece? Este aceite en este caso a nosotros nos gusta mucho utilizarlo para lo que es hacer sopas frías. Porque es un aceite que no tiene una intensidad muy elevada, como bien dice Paco, tiene matices de fruta, de manzana verde. Es un aceite que va fenomenal para hacer un ajo blanco porque recuerda un poco a la almendra. Entonces, yo este lo aconsejo para una mahonesa, emulsiones y sopas frías tipo gazpacho, ajo blanco, salmorejo. Funciona bastante bien. Tiene que estar, pero no tiene que sobresalir. Pues vamos con el siguiente. Muy bien, vamos a catar un aceite que es el Royal. El Royal es una variedad endémica de la zona de Cazorla, aquí en Jaén. Y nosotros hacemos un Royal también temprano, es decir, hacemos una recolección temprana al inicio de la campaña, mediados de octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Y vemos también que son unos aceites con un nivel clorofílico, ¿ves? Este es un poco más verde, sí. Aunque el color no tiene nada que ver con la calidad, pero sí es cierto que, bueno, de forma natural, las clorofilas están muy presentes en los aceites de cosecha temprana. Una cosa que nos gusta hacer en el restaurante mucho nosotros, como dice Paco, nos gusta sacar un poco, digamos, las notas de cata de cada aceite, ¿no? Para intentar combinarlo. Este es un aceite que utilizamos para hacer, además Paco lo probó recientemente, una alcachofa en aceite que hacemos al momento. Que no deja de ser una alcachofa que cocinamos, hervida, que envasamos al vacío con este aceite y que atemperamos a 60 grados para que el aceite tampoco pierda sus cualidades, ¿no? Al final lo que buscamos, que es que una cosa que nos gusta mucho, que la gente no acaba de, digamos, de entenderlo, el aceite debemos de utilizarlo como un potenciador de sabores. Es decir, si una alcachofa buena, de temporada, bien trabajada, le añadimos en este caso el Royal, que es un aceite que le va fenomenal, lo que hacemos es potenciar el sabor de la alcachofa. Pues, ¿qué os parece si vamos a probar el siguiente? Sí, muy bien, fenomenal. Vamos a catar el siguiente aceite. Reserva familiar, ¿no, Paco? Este es el reserva familiar, correcto, el picual. Este es, sí, este es un aceite muy premiado, ya... Muy especial, ¿eh? Tenemos un aceite muy clorofilado. Muy verde, notas herbáceas clarísimas, heno, hierba, y luego algo fundamental que es, aparte de la hoja de tomate, que lo vais a sentir de una forma muy potente, a mí un amigo mío lo definió el picual como realmente una especie de pipirrana, que es un plato muy típico aquí, donde realmente está concentrada, tiene notas también de cebolla, de tomate, de pimiento verde, es decir, es como tener una pequeña huerta concentrada en un líquido como oleoso, ¿no? Efectivamente, como dice Paco, que parece que es que nos va leyendo el pensamiento por delante, este aceite en particular lo utilizamos para, bueno, una actualización de un plato, yo creo que es el plato emblema un poco de la provincia, ¿no, Paco? El plato que no deja de ser una ensalada, el tomate en conserva, que es muy importante, los típicos tomates que se recolectaban en la época, en este caso en verano, se pelaban y se embotaban, y luego en las épocas de recogida de aceitunas, pues en las capachas que luego utilizaban aquellos agricultores para llevar la comida, pues era, digamos, un plato muy de recursos, muy fácil, porque no deja de ser una ensalada de tomates, de verduras crudas, tomate, cebolleta, pimiento verde, huevo duro, y luego ya depende de, de la despensa de cada casa y del poder adquisitivo que hubiese en la época, pues algunos le echaban agujetas, que es una conserva típica de aquí de la provincia, o atún, o simplemente, por lo que digo, el huevo duro y fuera. Pues ya, el que nos queda, sí, que tiene una botella un picual, más especial, es un, ¿por algo? Sí, porque es un picual ecológico y biodinámico. Sí, es aceite de alucinante. Sí, este es un aceite, variedad picual, aceite igual de que... La densidad que tiene. Sí. Fíjate como con el frío va cuajando ya. Sí, va cuajando, a 8 o 10 grados se cuaja. Esto lo que hemos querido hacer con la botella es un canto al origen de todo. El sistema biodinámico es un sistema a través del cual todos los elementos que tú produces en la finca los tienes que utilizar para fertilizar en la tierra, fertilizar el campo. Con lo cual, pues hemos introducido ovejas para que el estiércol de la oveja nos sirva para abonar los campos. Utilizamos el alperujo, es decir, la parte que sobra después del proceso de molturación para hacer compost. No podemos aplicar ningún tipo de fertilizantes, salvo nuestros propios fertilizantes que nosotros seamos capaces de generar en el campo. Por ejemplo, este aceite, perdón, es un claro ejemplo de lo que es potenciar un producto. Simplemente una rodaja de un buen tomate con este aceite salborda hace que el tomate sea un 10 y el aceite sea ya por un 20, ¿no? Digamos. Es impresionante. O para trabajar... Este lo utilizamos nosotros en concreto en el restaurante para hacer un plato muy típico, muy de pobres de aquí de Jaén, muy de agricultores, que se llama ajoatado. Que no deja de ser un puré de patata emulsionado con ajo, aceite y una yema de huevo. De vuelta a Linares vamos a conocer Canela en Rama, la taberna de Juan Carlos Trujillo. Un local andaluz por los cuatro costados, donde los guiños a las tradiciones populares dan cobijo a una cocina elaborada hecha tapa. Buscamos un poco hacer alusión a los motivos de la ciudad, que es la Semana Santa, los toros y luego, bueno, pues las tarantas y el flamenco, que aquí es una fiesta que hay en feria, que es un concurso de tarantas a nivel nacional, que es bastante importante, ¿no? Queríamos que el restaurante, digamos, que yo estuviese reflejado en la decoración y en la idiosincrasia de la taberna, en este caso, ¿no? ¿Llevas la esencia de tu tierra? Sí, no, sí, la historia es que cuando la gente entre por la puerta respire Linares primero, Jaén segundo y Andalucía tercero por todos los poros del local, ¿no? Es un poco la idea. Y si quieres, pues te puedo comentar un poco la carta. Aquí tenéis una muestra de lo que es... Bueno, pues el Linares es una ciudad muy de tapas, una gastronomía cuya cultura es comer las barras de forma informal y, bueno, pues no quisimos renunciar a ella, ¿no? Aparte de que tenemos un restaurante de cocina de vanguardia, sí queremos dar un punto de vista distinto a la forma de comer de toda la vida de la ciudad, ¿no? Pues por ejemplo, aquí podéis ver una hamburguesa de cerdo con un brioche de curry, o una morcilla empanada con una compota de manzana y quico, o un atún ahumado con una salsa tártara. Y luego, bueno, pues una de las tapas más representativas, que es un salmorejo, pero bueno, un poco distinto. Digamos que es como una mahonesa de tomate, ¿vale? Que luego lo acompañamos, lo regamos, pues esto sí me gusta hacerlo con aves virgen estas de la tierra. Y bueno, pues esta tapa es muy sencilla, solamente es tomate y aceite, no tiene más. Porque aquí además es algo muy típico pedir una Coca-Cola o una cerveza y la tapa viene también. Sí, sí, aquí hay, digamos, es un lote. Y bueno, pues la verdad que le damos la felicidad a la gente de que elija la tapa que quieran, de que... En fin, es un concepto de alta cocina, pero un concepto muy abierto a que el cliente pues, se sienta como en su casa, que es lo que buscamos, que la gente esté aquí a gusto y que repitan, no buscamos otra cosa. A escasos 50 metros, Juan Carlos inauguró hace unos meses un restaurante, un espacio que ha heredado la esencia y el nombre de la taberna, Canela en Rama, pero con un formato más depurado y elegante. Aquí adquieren protagonismo las mesas, en las que se puede disfrutar de forma más íntima de la carta o el menú degustación que nos propone este chef, referente de la cocina andaluza. Bueno, pues uno de los platos que voy a presentar hoy es una actualización de un plato muy típico, digamos que es el plato emblema de la provincia, que es una pipirrana, es una ensalada de verano compuesta de vegetales crudos y acompañada, en este caso, de atún y de huevo. Entonces lo que hacemos es un poco cambiarle la textura y actualizarla. Lo primero que ponemos en el plato es la emulsión de verduras, que como veis es una emulsión tipo porra antequerana o salmorejo andaluz. La acompañamos con un lomo de atún rojo de Barbate que marinamos en aceite de oliva Castillo de Canena, en este caso el reserva familiar, y un poquito de soja. Seguimos guarneciendo la elaboración con un tomate cherry, un tomate que lo que hacemos es deshidratar durante, a 70 grados durante hora y media, que luego sumergimos en aceite de oliva virgen extra. En este caso el huevo, que normalmente la elaboración tradicional lo lleva cocido, lo que utilizamos un huevo de codorniz, que hacemos tipo una cocción tipo mollé, que como veis es cuajado exteriormente, pero líquido en su interior. Y por último, a modo de pequeña ensalada, utilizamos unas pamplinas, que es una planta de aquí de la provincia de Arroyo, que estamos intentando recuperar para nuestro plato de cocina. Por último, regamos con un poquito de AOVE virgen extra. Bueno, aquí tendríamos lo que es uno de los platos de los que componen el menú degustación del restaurante. Otro de los platos que componen el menú va a ser una ensalada de alcachofas. Estas alcachofas lo que hemos hecho es cocinarlas lentamente en una agua salada, muy despacito, y que al momento envasamos con aceite de oliva. Y ahora en un cacito con agua hirviendo la sumergimos un momento para templarla, ya que lo que estamos haciendo es una ensalada templada. Otro de los componentes del plato es lo que se llama en Jaén un puarrícano o pavo de huerta, que no deja de ser una calabaza estofada con una serie de especias, que en este caso la utilizamos a modo de crema y que compone la parte untuosa de esta ensalada. Lo siguiente serían las alcachofas templadas y que vamos colocando sobre el guiso de la calabaza. Y terminamos la ensalada con la parte, digamos, de hoja o vegetal, que en este caso es una mezcla de germinado, un germinado de haba, un germinado de rábano, de siso y de guisante en este caso, para darle el punto de frescor y que limpie un poco la untuosidad que nos aporta la calabaza al plato. Ahora vamos a seguir con un plato muy, muy tradicional, al que le tenemos un cariño especial, que es un ajo atado, que no deja de ser de un puré de patata emulsionado con ajo crudo y en este caso con el biodinámico, ya que es el picual, digamos, que más se parece a los afites de antes, ¿no? Mezclamos el puré de patata y ajo con el aceite de oliva. Este es uno de los platos con más tradición de aquí de la provincia, pero que con una buena patata, un buen aceite y una buena guarnición, pues lo convertimos en un plato realmente excelente. Seguimos con un huevo. Esto es un huevo que hemos cocinado a baja temperatura, a 70 grados, durante 12 minutos, para así mantener toda su jugosidad. Y por último lo acompañamos de unas setas, son unos pequeños rebozuelos que hemos salteado en un aceite de hierba y tomillo. Este plato lo variamos la seta según la temporada, a veces ponemos boletus, ángula de monte, cuando hay trufa. Y terminamos poniendo unos brotecitos de tomillo. Y tendríamos otro de los entrantes calientes del menú: ajo atado, huevo y rebozuelo. La noche de Jaén nos espera solemne en su casco histórico. Su impresionante catedral es el punto de partida para un paseo que nos llevará por calles y plazas evocadoras llenas de pasado y de mucho futuro. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos a Casa Antonio, un restaurante de gran arraigo en Jaén que contrasta su apariencia tradicional con grandes dosis de innovación en sus platos. Esta es la apuesta de Antonio del Moral, que en 1992 abrió las puertas de este restaurante. Bueno, el origen empezó, como bien dice, en el 92. Yo venía ya de un sitio donde era también un sitio de referencia en Jaén, que se llamaba Restaurante UNESCO. Allí empecé con 14 años, estuve hasta los 25, y luego empecé con un negocio muy pequeñito en un barrio de aquí de la zona de la estación. Y luego ya pues, aquí en el 91 establecimos un restaurante con 7 mesas, empezamos con 7 mesas. Pero bueno, este es el salón más grande donde cogen unas 30 personas aproximadamente. Luego tenemos el saloncito que hay a la derecha, que es para unos 12, 14 personas. Y luego hay un privado al fondo, donde cogen unas 16, 18 personas. A estos salones se une la zona de barra, donde de forma más distendida podemos probar en bocados pequeños la original cocina de Pedro Sánchez. Este chef trabaja para la casa desde hace 15 años. Su cocina mezcla la tradición con creaciones contemporáneas. Esta forma de entender la cocina ha situado a Casa Antonio como uno de los restaurantes de referencia de Andalucía. Pedro empezó aquí con 25 años, si no recuerdo mal. Venía de práctica, no había trabajado nunca en ningún sitio, la verdad. Él estaba de práctica en Martín Berasategui, que hoy es uno de los restaurantes más laureados a nivel estrella Michelin de España. Dani García, que es un andaluz, como está aquí en Marbella este hombre, que tiene también 2 estrellas Michelin, y luego tuvo unos Richard II en Francia, y de ahí vino de práctica y cayó aquí. Y además venía con una idea muy fija, que quería trabajar aquí, y sin tener, la verdad, mucha experiencia a nivel. Es decir, práctica sí, pero como empleado no había trabajado nunca, es decir, él nunca había recibido ninguna compensación económica por su trabajo, ¿no? Y la verdad es que se hizo con las riendas de la cocina, al poco tiempo, ¿no? Porque, en fin, el tío tenía cualidades y así lo está demostrando, ¿no? Pedro, cuéntame, ¿qué vamos a cocinar aquí? Pues vamos a hacer unos espárragos blancos que hemos recibido hoy los primeros de la temporada. Los recibimos frescos, tal cual. Un espárrago que siempre pedimos calibre, que sea súper fresco. Y los vamos a cocinar con una mahonesa, pero un poco peculiar, que es con una mahonesa de ostra. ¿De ¿vale? ostra? Y es muy fácil, no se tiene que asustar la gente a la hora de hacer la mahonesa. Tenemos el espárrago cocido. Pedro, ¿cuánto tiempo debemos de dejar cociendo el espárrago? Depende de la tersura y el calibre de cada producto. Yo siempre soy de los maniáticos que voy pinchándolo con un palillo de dientes, pero bueno, para no pasarme ni quedarme corto, 10 minutos de cocción y luego 5 de reposo, en el agua fuera del fuego, con un poquito de aceite, sal y limón. Cogemos el espárrago, lo partimos en cuatro si es muy gordo, y hacemos como unos tallarines. La ostra lo que hacemos es con un colador, lo que vamos a hacer, muchos dirán, qué pobre ostra lo que va a hacer con ella, pero bueno, lo que vamos a hacer es tamizarla, ¿vale? Sí. Tamizarla como si fuera como la harina. La vamos triturando con ayuda de una cuchara y vemos que van colando todos los jugos, pues la ostra el 90% o un poco más es agua, jugo, un poco de mahonesa que hemos hecho en casa, aquí, y la vamos emulsionando. Tenemos el espárrago que lo hemos troceado. ¿Y este qué sería? ¿El plato o queda algo más por hacer? Queda un poquito de una hueva de trucha. Aporta la hueva de trucha, aparte de aportar la salinidad que no aporta en sí la hueva, nos va a dar un crujiente especial que gusta. Hay un colorido en el plato que ya vemos. Una quisquilla de Motril y con escabeche de perdiz. La quisquilla de Motril es un gran producto, es una gambita que tenemos solo por el sur y podemos un poco chulear de ella y faldear de ella por ese sabor dulce que tiene. La mejor suele ser de la zona de Motril, toda la costa granaína. Nosotros la utilizamos mucho por la cercanía. ¿Y cómo haríamos este plato? Se trataría de pelar las quisquillas, montamos el plato muy fácil. Sí. Tenemos el escabeche de perdiz y lo único que vamos a hacer es poner las quisquillas. Al final estamos haciendo nuestro pequeño cóctel o homenaje a Granada con la gambita, en este caso quisquilla, pero aderezada con el escabeche de perdiz. Pedro, vamos por el tercer plato. ¿Qué nos tienes preparado aquí? Pues un producto que hemos hablado antes de los espárragos y ahora seguimos en primavera. Quizás uno de los productos más conocidos por los jaeneros, la gente de Jaén, que es la habita. En este caso nosotros la ponemos con una espumita de patata que hacemos, con un caldito muy suave de pescado y con una cebolleta de aquí también de Jaén, que la pochamos mucho para darle dulzor. Nosotros lo que hacemos es que con la ayuda del sifón, que aireamos un poco lo que es el puré. Añadir habita y sería nuestro tercer plato. Pedro, estamos con el último plato. ¿Qué nos vas a ofrecer aquí? Una butifarra de pichón, que se ha convertido en un clásico en Casa Antonio. Pues la butifarra lo que hacemos es un guiso con los pichones, dejando, confitando y guisando bien los muslitos, la alita, con su setita de temporada, con todo nuestro aliño, nuestras cebollitas, un guiso de muslito de pichón y alita, y con vinos de Jerez, y lo rojo que se ve serían los trocitos de la pechuga crudita, ¿vale? Que es como se debe de comer el pichón. Lo único que hay que hacer es marcarla en una sartén. La pechuga se va haciendo, se va calentando, el guiso se va también fundiendo un poco con la grasa del pichón. Nosotros lo acompañamos con un poco de vino tinto especial. En sí, el plato no necesita ningún tipo de guarnición. Así, sin necesidad de adornos a la vista, el sentido del gusto ha guardado en su memoria la dirección exacta de Casa Antonio, un lugar para volver.